Bienvenidos a todos los que siguen esta transmisión en vivo, a quienes nos escuchan en el podcast y también quien nos ve a través de Industry Trend en español, este portal estadounidense. Muchas gracias por vernos. Hoy estoy con Ana Ramos. Ella es directora ejecutiva y cofundadora de Glitzy y vamos a hablar de la industria de la belleza, pero sobre un tema también que se relaciona con el tema de aplicaciones móviles, plataformas web, servicio a domicilio. Vamos a ver quién es esta compañía. Si ustedes gustan, saluden a nuestra invitada como hola Ana o hola Glitzy y déjenme ver si me escucha. ¿Cómo estamos, Ana? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Me escuchas bien? Hola, sí, aquí estoy, los escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Y bueno, preguntarte, Ana, un poco sobre Glitzy. ¿Me podrías platicar al final como noticiero financiero? Pues, ¿quién es la empresa en números? ¿Cuántos empleados? ¿Cuánto se funda? ¿En dónde está basada? ¿Cuál fue su crecimiento del año pasado? ¿Cuál es, sobre todo, su modelo de negocio? ¿De dónde obtiene dinero? En un breve resumen, por favor. Claro, empecemos por lo primero. ¿Qué es Glitzy? ¿Qué hacemos? Glitzy es una plataforma, es una app y un website en la que las personas, tú, yo, tu mamá, tu hermana, tu amigo, pueden agendar directamente en nuestra app o en nuestro website servicios de belleza y spa a domicilio. Entonces, tenemos desde masajes, manicure, pedicure, todo tipo de uñas, corte de pelo, barbería. Tenemos una gran variedad de servicios. De hecho, somos los únicos en el mercado que tienen esta variedad de servicios. Y lo que ofrecemos a los clientes son dos cosas. Por un lado es la conveniencia de hacerlo en casa, o en oficina, o en un hotel. Y por otro lado, la parte de la calidad de nuestros servicios. Yo no sé si tú sabías, pero la industria de belleza y bienestar en Latinoamérica se caracteriza por no tener un estándar o una certificación. Entonces, muchas de las mujeres y los hombres que íbamos a los salones o íbamos a los salones de Alimentos Paz, pues nos pasaba mucho que ibas, pagabas un buen dinero, algo significante, porque ibas a ir al mejor lugar, pero no quedabas contento con el servicio. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el mercado y nosotros lo estamos resolviendo estandarizando todos nuestros servicios con nuestros propios protocolos y nuestras propias técnicas y productos. Entonces, le podemos ofrecer a los clientes la conveniencia de ir a su casa en horarios que los salones y los spas no están abiertos. Nosotros damos servicios de 6 de la mañana a 10 de la noche, los 365 días del año, y calidad estandarizada, que tú te puedes asegurar que si agendas un servicio con Glitzy, tu manicure, tu pedicure, tu masaje va a ser de un nivel mucho más alto que el estándar en el mercado de spas y bellas y salones tradicionales. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que le ofrecemos al cliente, al cliente. Pero al mismo tiempo, Glitzy es una oportunidad de ingreso mucho más justa y mejor para los profesionales. No sé si tú sabías, pero los profesionales de belleza y spa ahorita están en una crisis en específico porque muchos salones y spas cerraron con la pandemia. Se estima que alrededor de 35-45% cerraron. Pero bueno, los profesionales que trabajan en un spa o un salón tienen que hacer turnos muy, muy largos, viven muchas veces de comisiones o propinas. Y lo que sucede con Glitzy es que tienen mejores comisiones y trabajan las horas que ellos desean en las zonas que ellos quieren. Entonces pueden hacer hasta 5 veces o 4 veces más lo que harían en un salón por hora estando trabajando en nuestra plataforma. Entonces, eso es lo que somos como negocio. Ahora un poquito de números, de nuestra historia. Nacimos en el 2018 y llevamos ahorita aproximadamente 2 años, 3 años. Y desde el 2018 empezamos muy orgánicamente, lo fundamos Luis y yo, que es mi socio, con nuestro propio dinero, con nuestro dinero de nuestros trabajos de 9 a 6. Y poco a poco empezamos a ser muy orgánicos, empezamos con un beta y empezamos a probar nuestra idea de negocios en el mercado. Y poco a poco fuimos obteniendo clientes y muy, muy rápidamente conseguimos nuestra primera ronda de inversión. Y bueno, ahorita ya estamos casi para la tercera ronda de inversión y estamos teniendo un crecimiento aproximado de 200% año con año.
De hecho, nuestro crecimiento era el de 2019 a 2020 fue de 300%, pero con la pandemia, pues tuvimos dos meses en los que cerramos, específicamente durante el tiempo de la sana distancia. Y aún así, en 2021, comparando, sí hemos crecido 200% a pesar de lo de la pandemia. Okay. Entonces, eso es un poquito respecto al crecimiento. En cuanto al modelo de negocios, rapidísimo nada más para contarles cómo funciona. Nosotros como empresa nos quedamos de 20 a 35% por cada servicio que se hace en nuestra plataforma. El resto va al profesional. El profesional está ganando entre 60 y 80% de cada servicio que hace en nuestra plataforma. Y nosotros hacemos dinero así, con esa comisión. Ok, excelente, estoy tomando nota. Entonces, ustedes con esta comisión del 20 al 35, pues tengo varias dudas. ¿Qué les parece a quienes nos están viendo este modelo de negocio? Me parece interesante. Y bueno, número uno, me gustaría saber cuántas transacciones realizaron en 2020, o sea, cuántos servicios dieron. También el número de servicios tienen... 7, 8, 10 servicios, y de estos, ¿cuáles son los principales? Y bueno, si quieres ahorita, porque tengo muchas. Ah, sí, mira, empezamos con los servicios. Nuestros servicios principales son servicios de masaje y spa, seguidos de los servicios de uñas, manicure, pedicure, podología, tanto para hombres como para mujeres. Y por último, le siguen los servicios de corte de pelo, tanto para hombres como para mujeres. Después tenemos otros servicios, pero ellos ya están vienen en posiciones más bajas, como por ejemplo maquillaje y peinado, que ahorita por la pandemia evidentemente pues separaron los eventos, entonces se vio afectado. Pero esos tres son nuestros principales servicios: spa, uñas eso, y corte de pelo. ¿Cuánto representa, digamos, eso de total del negocio? 85-90%. O sea, el masaje, los spas, las uñas, ese es el 85% del negocio. Masajes, uñas y corte de pelo es 90-95% del negocio. Ah, ok, entonces se concentra en estos tres productos. Muy bien, ahora también, ¿cuántas transacciones se realizan en 2020? ¿Cuántas se realizaron? En 2020 se realizaron alrededor de 7,000 citas. Oye, súper bien. ¿Dónde, en qué zonas del país están operando con mayor fuerza? Estamos ahorita operando en Ciudad de México, sobre todo, ahí es donde tenemos la mayor parte de nuestro negocio, pero también abrimos Querétaro. Uh-huh. Y estamos operando en esas dos ciudades. Nuestra estrategia para apertura de nuevas ciudades, lo que hemos hecho es, primero queremos perfeccionar nuestro producto y nuestro servicio uh-huh. en una ciudad tan grande como Ciudad de México. Abrimos una segunda ciudad para aprender de la apertura de nuevas ciudades y saber qué significaría para nosotros en términos de costos, de gente, de diferentes cosas, el abrir una ciudad, y ya estamos planeando para este año abrir otras ciudades en el país. ¿Cuántas y cuáles podrían ser? Estamos ahorita evaluando abrir dos o tres, serían las principales ciudades. Ahorita todavía estamos en el proceso de definición y sobre todo de investigación, porque uh-huh. para abrir una ciudad sí necesitamos hacer una investigación bastante ardua de las dinámicas del consumidor, de por ejemplo también factores de riesgo, porque al final nosotros vamos a domicilio y tenemos que ser muy muy cuidadosos en cuestiones de cómo filtramos a nuestros profesionales, pero también en qué zonas damos nuestros servicios para reducir los riesgos al mínimo. Perfecto, oye, me parece muy interesante el modelo de negocio. Tus costos de este 20-35% que es la comisión que ustedes cobran a los profesionales, ¿esto en qué se va? Y también, ¿cuántos profesionales han salido beneficiados de este modelo? Ahorita tenemos alrededor de 400 profesionales, pero estamos aumentándolos mes a mes. De hecho, es uno de nuestros enfoques como empresa ahorita, porque la demanda se ha incrementado mucho y tenemos que tener los suficientes profesionales para poder alimentar o darle servicio a todos los que están demandando los servicios. Entonces, ahorita estamos aumentando rápidamente, pero tenemos alrededor de 400 profesionales activos.
Y la segunda pregunta era en términos de nuestros márgenes. Uh-huh. Ese 20-35% que nos quedamos, sobre todo se va en personas, o sea, en personal, sobre todo porque nosotros somos los únicos en el mercado que tenemos nuestra propia tecnología desarrollada in-house y desarrollada específicamente para este negocio y para poder escalar, porque si nos quedamos 20-35%, tenemos que escalar a un volumen para poder ser rentables. Entonces, tenemos parte de nuestros gastos se van sobre todo a personas que están enfocadas a desarrollo y a desarrollo de producto y tecnología, y también se va en marketing. Esos son nuestros dos gastos más fuertes. Excelente. Mi estimada, estamos platicando, amigos, con Ana Ramos. Ella es la CEO y cofundadora de Glitzy. Nos está platicando este interesante modelo de negocio que te llevan el spa prácticamente a tu casa, te llevan masaje, te hacen las uñas, pedicure, corte de pelo, en fin. Nos está diciendo que estos son su principal fuente de ingresos. Y ya nos están haciendo unas preguntas. Si me permites leer un poco los comentarios, mi estimada Ana. Claro. Te mandan saludos, claro. Alma Flores. Michelle Daniel Acuso dice increíble, dice Elia Ríos, hola Josefina, Silvia, Mariel, Diana, Elizabeth Cruz dice super servicios de belleza, ya probé los masajes gracias a Glitzy también que está conectado. Abby Bill dice un spa completo, costo por masaje, ¿cuánto sería? ¿Son solo masajito o es masaje dependiendo la molestia, sobre todo por contracturas, en fin? Y si también tienen bolsa de trabajo. Y dice, felicidades Ana Gabriela Medina. Y Elizabeth dice, creo que hay un masaje relajante. Bueno, además de estas preguntas, sí me gustaría precisar mucho. Número uno, los precios. Número dos, el valor agregado. O sea, además de que tienes, creo que ya es evidente el valor de ir, que vayan a tu casa. El tema de seguridad, cómo está, cómo proteges a los clientes. Y también, además del valor agregado y los precios, los tiempos de espera, si es por cita. ¿Cómo es el proceso, pues? Perfecto. Bueno, empecemos por el valor agregado, que creo que va a responder varias preguntas. El valor agregado de Glitzy son tres cosas. Uno es la conveniencia, lo que hablábamos al principio, que vamos a la casa, pero más allá de la conveniencia de que vayamos a la casa, es que tú puedas escoger como cliente cuándo y a qué hora quieres tu cita sin tener que adaptarte tú a los horarios de un salón físico o un spa. A mí me pasaba mucho como consumidora de servicios que cuando quería ir a un salón o un spa con alguien en específico tenía que esperar una semana o dos semanas para tener mi cita. Y la motivación de Glitzy y lo que queremos lograr es que tú puedas obtener tu cita cuando quieras, en el momento que quieras. Si la quieres en una hora, en dos horas que lo puedas obtener. Entonces, eso es algo que estamos agregando valor, sobre todo por los horarios. Hay veces que gente toma sus masajes a las 9 de la noche y luego directamente se va a dormir. O hay veces que hay mujeres profesionales que toman nuestros servicios, por ejemplo, de uñas o de maquillaje y peinado a las 6 de la mañana para estar listas para su día de trabajo. Entonces, eso es uno por un lado. El segundo punto es la calidad, lo que les mencionaba, que todos nuestros servicios están estandarizados y usan un mismo protocolo. Y esos protocolos nosotros los desarrollamos en el primer año y medio que pusimos Glitzy y nos dimos cuenta que necesitábamos estandarizar la calidad de todos los servicios porque en el mercado no existe una estandarización o una certificación. Entonces es calidad el segundo punto. Y tercero y no menos importante es seguridad. Seguridad porque, bueno, específicamente ahorita en la pandemia es mucho más seguro recibir un servicio a domicilio que ir a un lugar físico, sobre todo porque los lugares físicos pues son cerrados, entra mucha gente, entonces no, el riesgo de contagio es mucho mayor. Entonces en la parte de COVID ahora es el recibir servicios a domicilio es más seguro, pero también en la parte de quiénes son las personas que van a darte servicios a tu casa. Nuestros profesionales, aquellos que están dentro de la plataforma, pasan por un proceso de selección de 4 puntos, desde analizar su portafolio de trabajo, hacen una prueba técnica, literal, para ver si tienen las habilidades necesarias para hacer nuestros servicios. El tercer punto es hacen un examen psicométrico y un análisis de antecedentes penales, legales. Nos aseguramos que todos ellos pasen una prueba de confianza. Y último es
tienen un curso de estandarización. Entonces, no cualquiera entra en nuestra plataforma, sí tenemos filtros bastante, no diría fuertes, pero necesarios para poder asegurar tanto la calidad y la seguridad a nuestros clientes. Excelente. ¿Y los precios? Los precios, bueno, varía de acuerdo al servicio, varía de acuerdo a la ciudad también. Los masajes relajantes y descontracturantes de una hora, que son los más pedidos en Glitchy, en Ciudad de México están en $890 la sesión de una hora, pero el profesional lleva todo lo necesario para hacerte el masaje, lleva la cama de masajes, aromaterapia, sábanas limpias, obviamente desinfectadas, todo para que tú vivas la experiencia en casa sin que tengas que gastar nada más. Ese es el masaje relajante, y el descontracturante de una hora está en $890, pero por ejemplo en Querétaro está en 800, me parece que 800 pesos, 805 okay. pesos. Entonces cambia por uñas, por ya se me acabó el tiempo, pero no me quiero ir, Ana, así. No, uñas y corte de pelo, ¿qué precios tienen? Depende del servicio en uñas, pero por ejemplo un manicure gelish me parece que está en $420, un pedicure gelish me parece que está en $450. En Ciudad de México es más reducido el precio en Querétaro. Uh-huh. Y un corte de hombre me parece ahorita está en $360, y un corte de mujer me parece que está en $400 o $390. Excelente. Ana Ramos, CEO y cofundadora de Glitchy. La verdad, muy interesante. Creo que no solo vendrán una próxima ronda de inversión, creo que con lo que me platicas, la seguridad con lo que tienen, la forma en cómo están incluyendo a la gente, están cubriendo y están dando pues un negocio muy atractivo que llama la atención, y también lo digo por los comentarios. A mí me parece que pues le dieron un punto, la conveniencia, como lo dices, y excelente. La verdad es que los felicito. Esperemos, vamos a estar dando seguimiento para ver qué plazas están abriendo nuevas y cómo va el crecimiento de la compañía. Te deseo que tengas muy buen martes y te esperamos próximamente para platicar más sobre esta y otras noticias, si te parece. Muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta luego. Y tienen un código de descuento, nada más que no lo olviden, para los primeros clientes. Ah, por perfecto. Ahí se los dejamos. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Nos vemos, estimada Hasta Ana. Hasta luego.